La Peña Flamenca Fuente del Rey ha presentado el cartel de la 35ª edición del Festival Flamenco de Priego de Córdoba, que tendrá lugar el sábado 26 de agosto y que contará con la presencia de grandes artistas del flamenco, como Tomasa Guerrero, La Macanita, y Sebastián Heredia, Cancanilla, entre otros. Y que sabemos que va a ser un éxito rotundo porque el entorno donde va a estar enclavado es nuestra Fuente del Rey. Y esperemos que el tiempo también nos permita que haga una temperatura agradable y podamos disfrutar. Que vamos potenciando cada año un poquito más y trayendo gente atrayente para que llegue a todos los gustos. Y ha sido la idea también este año hacerlo así igual que en años anteriores. El entorno de la Fuente del Rey, que creo que es el entorno más bonito que tenemos. De hecho, cuando vienen los cantadores se quedan maravillados. Es un auditorio nacional, o sea, natural, que es una virguería. Yo creo que es un cartel muy atrayente, no solo para los que nos gusta el flamenco más ortodoxo, sino también para la gente que quiera pasárselo bien, por el precio módico de 10 euros, con la colaboración en trabajo y económica también de la Peña, junto con el Ayuntamiento, pues creo que le damos a Priego cada año el nombre que es lo que queremos llegar, que poquito a poco tenemos alrededor muchos festivales importantes, pero nosotros nos estamos posicionando y cada vez suena más el nombre de Priego. Este evento consolidado dentro de la oferta cultural de nuestro pueblo y una actividad que, bueno, yo creo que magnifica, ¿no?, ese arte popular, ese arte que nos identifica como pueblo y que hay que recordar que es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Es decir, es algo que la humanidad debe de disfrutar y debe de conocer, como es el flamenco. Grandísimos artistas han pasado, ¿no?, por este festival a lo largo de los años, y este año, en esta edición, pues también la Peña Fuente del Rey apuesta por algo que yo creo que es muy importante y algo que en el mundo del flamenco, pues la aparición de artistas emergentes, de nuevos flamencos, por supuesto con la tradición que representan, ¿no?, pues los antiguos flamencos, que recogen, ¿no?, todos ellos, pues esos toques y ese cante, ¿no?, con Silverio Franconetti, con Antonio Chacón, ¿no?, que por aquí estuvieron, y siempre, ¿no?, con los vinos Montilla Moriles, que también amenizaban esas fiestas. Pues yo creo que es un día importante para la cultura, para disfrutar de ese entorno monumental y único que es nuestra Fuente del Rey. Pero vamos, el cartel es un dibujo sencillo que se me ocurrió poner, una bailadora que tanto representa lo que es la fuerza genuina que tiene el flamenco. Y me gustan los carteles sencillos porque captan más la atención que si meten muchas imágenes, muchos colores, que se pierden un poco en la distancia. Yo creo que está bien, está sencillo y espero que le guste a la gente. Entender la factura de la luz puede parecer complicado, pero cuando cuentas con ayuda, todo cambia. En los puntos de información al consumidor te ofrecemos información para que conozcas tus derechos y sepas cómo defenderte. Y además, si lo necesitas, también te ayudamos a resolver tus reclamaciones. Busca el punto de información al consumidor de tu municipio. Más información en dipucordoba.es/consumo. Diputación de Córdoba. El impulso de nuestra provincia.